los exteriores del Ministerio de Salud, ubicado en la avenida Salaberry, los químicos farmacéuticos unieron su voz de lucha con el objetivo de que el Estado invierta en medicamentos para los hospitales. Esta huelga se llevó a cabo el pasado lunes. De cada 10 personas que acuden a una farmacia de un establecimiento de salud, a 6 se le está rechazando por lo menos un medicamento, porque no tenemos con qué atender. Nosotros salimos a la calle porque nosotros somos los que día a día damos la cara desde nuestros establecimientos y con mucha pena muchas veces tenemos que decirle a los pacientes: no tengo medicamento, vuelve la otra semana, vuelve 15 días, mientras tanto trato de agenciarme ya sea con un préstamo, una transferencia o una compra. Ellos buscan que el gobierno solucione lo más antes posible la falta de medicamentos en los hospitales, ya que este problema perjudica principalmente a las personas de bajos recursos. En los hospitales no tenemos medicamentos accesibles para la población. Nosotros como químicos farmacéuticos y universitarios tenemos que apoyar a esta causa, porque no es justo que en las poblaciones de diferentes regiones de nuestro país no tengan accesibilidad a los medicamentos, los precios altos que las industrias farmacéuticas se aprovechan de la población. Nosotros tenemos que exigir que el gobierno intervenga. Ya es 2 años de que estamos insistiendo y advirtiendo las consecuencias de esta reforma de salud que está llevando a una situación crítica a la salud de la población. Tenemos que enfrentar las ideas con la realidad. No podemos hacer experimentos aquí en el país con la salud de las personas. El gobierno debería de invertir más para disminuir el número de mortandad en el Perú.